Sanar. Sanar implica tomar distancia de lo que no te hace bien, soltar esa idea de que las cosas volverán a ser como antes, porque ese tiempo ya fue, ya pasó, nada vuelve a ser como antes. Para sanar tienes que darte la oportunidad de cerrar puertas, poner puntos finales, para poder empezar de nuevo. Hoy vamos a hablar de algo fundamental para tu bienestar emocional, el proceso de sanar. Sabemos que sanar no es fácil, pero es un paso crucial para dejar atrás las cargas que nos detienen. En este video, exploraremos cómo sanar implica tomar distancia de lo que no te hace bien, soltar la idea de que las cosas volverán a ser como antes. Como bien dice Rolando Goicochea, sanar implica tomar distancia de lo que no te hace bien, soltar esa idea de que las cosas volverán a ser como antes, porque ese tiempo ya fue, ya pasó, nada vuelve a ser como antes. Esta es una realidad que todos enfrentamos, pero que pocos se atreven a aceptar completamente. Si estás listo para dar este paso hacia una mejor versión de ti mismo, entonces este video es para ti. A lo largo de este video, te enseñaremos cómo dejar atrás esos pensamientos que te estancan, ya sea por una relación pasada, un recuerdo doloroso o una situación que no puedes cambiar. Lo que aprenderás aquí te ayudará a cerrar ciclos, a poner puntos finales en aquello que ya no sirve en tu vida. La promesa que te hacemos es clara. Al final de este video sabrás cómo sanar y avanzar, liberándote de esas emociones que te atan al pasado. Tal vez te preguntas, ¿por qué es tan importante sanar? La respuesta es simple, sin sanar, no puedes avanzar realmente. Si sigues atado a las heridas del pasado, te será imposible disfrutar plenamente del presente y mucho menos construir un futuro que te llene de satisfacción y paz. Sanar no significa olvidar, significa aceptar que las cosas ya no son como eran y darte la oportunidad de crecer a partir de lo vivido. Y aquí está la clave, para sanar, primero debes aprender a cerrar puertas, a poner puntos finales, como lo señala Rolando Goicochea. Si no lo haces, seguirás cargando con un peso emocional que no te permitirá avanzar. Atento, porque lo que te voy a contar aquí lo cambia todo. Muchas veces, lo que te detiene no es el dolor en sí mismo, sino la resistencia a soltar. Esa idea de que si piensas lo suficiente en lo que pasó, de alguna manera vas a cambiar el resultado, o que si sigues aferrado a esos recuerdos, eventualmente las cosas volverán a ser como antes. Pero no es así. Sanar implica aceptar que lo que pasó ya no puede cambiarse, y Rolando lo expresa de manera clara, para sanar tienes que darte la oportunidad de cerrar puertas, poner puntos finales, para poder avanzar. Esta es una verdad que, una vez interiorizada, te liberará. Lo que prometemos en este video es que, al finalizar, tendrás las herramientas para romper esos patrones de pensamiento que te mantienen atado al pasado. Vas a aprender a sanar desde el interior, dándote la oportunidad de crecer emocionalmente. Y esto no solo te ayudará a dejar ir a esa persona o situación que te causó dolor, sino también a reconectar contigo mismo y comenzar a construir una vida más plena y satisfactoria. Pero aquí está lo más importante, sanar no solo es una cuestión de tiempo, es una decisión que tomas conscientemente. Es un proceso activo en el que decides dejar de luchar contra lo que no puedes cambiar. Rolando Goicochea lo explica de manera brillante, nada vuelve a ser como antes, y en lugar de ver esto como una pérdida, es crucial que lo veas como una oportunidad. Sanar no es el final, sino el principio de algo mucho más grande, tu crecimiento personal. Imagina cómo cambiaría tu vida si pudieras liberarte de esos pensamientos que te mantienen atrapado. Dejar de pensar en lo que pudo ser y enfocarte en lo que puedes crear a partir de ahora. Esto es lo que te ofrecemos en este video, un camino claro hacia la sanación emocional. Y si te preguntas si realmente es posible, la respuesta es sí, y lo vamos a ver a lo largo del video. Así que, prepárate. Porque lo que te vamos a compartir te permitirá cerrar esos ciclos de manera definitiva. Al final del video, no solo sabrás cómo sanar, sino que también entenderás cómo esta decisión transformará tu vida. No es fácil, pero vale la pena, y hoy puedes dar el primer paso hacia tu nueva realidad. Una de las primeras cosas que debes saber al iniciar tu proceso de sanación es que sanar no es un destino, es un viaje, y como todo viaje, requiere tiempo, paciencia y la guía adecuada. El reconocido psicólogo Carl Jung solía decir, lo que no enfrentas en tu interior, eventualmente se convertirá en tu destino.
Y esto es absolutamente cierto. Si sigues ignorando o suprimiendo tus heridas emocionales, esas mismas heridas terminarán controlando tu vida y afectarán tus decisiones, tus relaciones y tu bienestar general. En esta misma línea, Rolando Goicochea, quien ha ayudado a miles de personas a transformar sus vidas, pone énfasis en la importancia de tomar distancia de aquello que no nos hace bien. Él lo expresa claramente cuando dice, sanar implica tomar distancia de lo que no te hace bien, soltar esa idea de que las cosas volverán a ser como antes, porque ese tiempo ya fue, ya pasó. Esta cita es fundamental, porque muchas veces nos quedamos atrapados en la creencia de que si seguimos pensando en lo que sucedió, podremos cambiarlo de alguna manera. Pero la realidad es que aferrarse a esa idea solo prolonga el sufrimiento. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, también señalaba que el dolor emocional no desaparece simplemente con el paso del tiempo. Decía, los recuerdos reprimidos no mueren, simplemente se mantienen latentes y vuelven a surgir cuando menos lo esperamos. Esto significa que si no trabajas activamente en sanar tus heridas, esas emociones reprimidas seguirán encontrando formas de manifestarse en tu vida. Tal vez a través de pensamientos intrusivos o incluso a través de patrones de comportamiento destructivos. Aquí es donde el enfoque de Rolando Goicochea cobra aún más relevancia. Como él señala, para sanar tienes que darte la oportunidad de cerrar puertas, poner puntos finales, para poder avanzar. No puedes esperar sanar si sigues dejándote llevar por lo que ya no puede ser cambiado. Es importante reconocer cuando una etapa de tu vida ha llegado a su fin y darte el permiso para seguir adelante. Esto no solo te libera emocionalmente, sino que también te abre las puertas a nuevas oportunidades y relaciones más saludables. Erich Fromm, otro influyente psicólogo, hablaba de la importancia del amor propio en el proceso de sanación. Decía, el amor inmaduro dice, te necesito porque te amo. El amor maduro dice, te amo porque te necesito. Esto aplica tanto para las relaciones personales como para nuestra propia relación con el pasado. Debes aprender a amarte lo suficiente como para soltar aquello que te está haciendo daño, incluso si en su momento fue algo que valorabas profundamente. Rolando Goicochea refuerza esta idea con una enseñanza poderosa, nada vuelve a ser como antes, y en lugar de ver esto como una pérdida, es crucial que lo veas como una oportunidad. Aquí está una de las claves más importantes de este proceso, dejar ir no es perder, es ganar algo nuevo. Al cerrar ciclos, estás permitiendo que nuevas experiencias y relaciones entren en tu vida y estas pueden ser mucho más satisfactorias y sanas de lo que te imaginas. Carl Rogers, conocido por su enfoque humanista en la psicología, hablaba sobre la importancia de la aceptación en el proceso de cambio. Según Rogers, solo cuando me acepto tal como soy, entonces puedo cambiar. Este concepto se relaciona directamente con lo que Rolando Goicochea enseña cuando dice, sanar implica aceptar que lo que fue ya no puede cambiarse. Aceptar el pasado tal como es un paso crucial para poder liberar esa energía emocional atrapada y redirigirla hacia algo más productivo y positivo. Atento, porque esto que te voy a decir puede cambiar tu perspectiva sobre la sanación. Sanar no se trata únicamente de dejar ir lo que te ha causado dolor, se trata también de abrirte a nuevas posibilidades. Rolando Goicochea lo explica claramente cuando dice, nada vuelve a ser como antes, pero eso no es algo malo, es una oportunidad. Cuando comienzas a ver el pasado como algo que te ha enseñado, en lugar de algo que te ha dañado, puedes empezar a sanar desde el interior y crear un nuevo futuro lleno de oportunidades. Carl Jung también hablaba de la importancia de integrar nuestras sombras, esas partes de nosotros mismos que preferimos ignorar. Según Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Esto es clave para el proceso de sanación, porque muchas veces evitamos mirar de frente nuestras heridas emocionales. Pero como menciona Rolando, sanar implica dar el paso de cerrar puertas que ya no llevan a ninguna parte. Otro punto importante es cómo las relaciones influyen en nuestro proceso de sanación. Ion Boothby, creador de la teoría del apego, decía que nuestras primeras relaciones forman el marco para todas nuestras interacciones futuras. Si no sanamos de una relación pasada, es probable que esos patrones de apego sigan repitiéndose en nuestras nuevas relaciones. Rolando Goicochea lo pone en términos sencillos, para sanar debes tomar distancia y darte permiso de avanzar.
Atento a esto, Rolando nos recuerda que soltar el pasado no es sinónimo de olvidar, sino de aprender a aceptar lo que sucedió y utilizarlo como una oportunidad para el crecimiento. Cuando cierras esas puertas, abres otras nuevas, y esto te permite enfocarte en lo que realmente importa, tu bienestar emocional y tu capacidad para construir una vida mejor. Sigmund Freud también hablaba sobre cómo el dolor no procesado puede convertirse en una barrera para el crecimiento personal. Freud señalaba que las emociones reprimidas pueden manifestarse de manera inconsciente en comportamientos destructivos, lo que refuerza la importancia de sanar activamente. No basta con esperar a que el tiempo cure las heridas, necesitas tomar un rol activo en tu sanación. Rolando Goicochea, una vez más, lo explica perfectamente: soltar es una de las cosas más difíciles, pero también una de las más liberadoras. Sanar no es solo dejar ir el dolor, es también una forma de liberarte de las ataduras emocionales que te impiden ser feliz y avanzar en la vida. Cuando decides sanar, estás tomando el control de tu bienestar emocional y abriéndote a nuevas oportunidades. Finalmente, Carl Rogers también mencionaba que el crecimiento personal comienza cuando dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar. Esto es fundamental en el proceso de sanación. Como lo expresa Rolando, para sanar tienes que cerrar puertas, poner puntos finales y darte permiso para seguir adelante. Sanar es un proceso que implica mucho más que simplemente dejar de pensar en lo que te hizo daño. Para sanar de verdad, necesitas hacer algo más profundo, tienes que aceptar lo que ocurrió y entender que el pasado no puede cambiarse. Como lo expresa Rolando Goicochea, sanar implica tomar distancia de lo que no te hace bien, soltar esa idea de que las cosas volverán a ser como antes. Este es uno de los primeros pasos que debes tomar para empezar a liberar tu mente y tu corazón de las cadenas del pasado. Es natural que, al atravesar una etapa difícil, te invada la sensación de que si hubieras hecho algo diferente, las cosas habrían sido mejores. Esta es una de las trampas mentales más comunes que nos mantienen atrapados en el pasado. Rolando lo expresa de manera clara cuando dice: siempre que piensas que pudiste haber logrado más, haber dicho mejor o haber sido alguien diferente, te dañas la experiencia de disfrutar lo que sí ocurrió. Es vital dejar de lado ese hubiera, porque mientras sigas lamentándote, no podrás disfrutar ni valorar lo que la vida te ha dado realmente. Uno de los aspectos más desafiantes de sanar es romper los patrones destructivos que has seguido repitiendo durante tanto tiempo. La mente humana es increíblemente hábil para crear hábitos emocionales, y esos hábitos pueden ser tanto positivos como negativos. Como explicaba Carl Jung, lo que no enfrentas en tu interior, eventualmente se convierte en tu destino. Esto significa que, si no tomas conciencia de los patrones emocionales y las heridas que no has sanado, seguirán dirigiendo tu vida sin que te des cuenta. Pero no todo está perdido. Rolando Goicochea ofrece una perspectiva esperanzadora cuando afirma: para sanar tienes que darte la oportunidad de cerrar puertas, poner puntos finales, para poder avanzar. Esto implica no solo dejar de lado el pasado, sino también poner límites claros con aquellas personas o situaciones que siguen reabriendo las heridas. No puedes sanar si sigues permitiendo que las mismas circunstancias que te lastimaron sigan presentes en tu vida. Uno de los mayores obstáculos en el proceso de sanación es la creencia de que el tiempo por sí solo curará todas las heridas. Sin embargo, como bien señala Rolando, nada vuelve a ser como antes, porque ese tiempo ya fue, ya pasó. El tiempo no cura por sí solo, es lo que haces con ese tiempo lo que marca la diferencia. Si no tomas acción activa, seguirás estancado en el mismo dolor, esperando que las heridas desaparezcan por arte de magia. Como mencionaba Carl Rogers, el crecimiento personal solo es posible cuando te aceptas tal como eres, con todas tus heridas y defectos. En palabras de Rolando, amor propio no se trata de repetirte afirmaciones y cantar "me amo" frente al espejo. Se trata de demostrarte con acciones concretas lo importante y valioso que ya eres en tu propia vida cuidándote. Este punto es crucial. El amor propio no es una idea abstracta, es un acto que debes practicar todos los días, eligiendo cuidarte a nivel emocional, físico y espiritual. Freud también hablaba de la importancia de enfrentar el dolor en lugar de reprimirlo. Decía que las emociones no expresadas nunca mueren, solo se esconden y resurgen más tarde de maneras peores.
Esto se relaciona directamente con la enseñanza de Rolando Goicochea. Hacer lo que te llena de vida y pensar más en ti es volver a cuidar de ti, es dejar de abandonarte. No puedes seguir abandonándote emocionalmente esperando que las cosas mejoren. Debes tomar la decisión consciente de priorizarte. Una de las partes más dolorosas de sanar es soltar las expectativas que tenías sobre cómo deberían haber sido las cosas. En este sentido, Rolando es muy claro cuando dice, soltar esa idea de que las cosas volverán a ser como antes, porque ese tiempo ya fue. Aferrarte a un pasado idealizado solo te hace más daño. Para sanar, tienes que aceptar que lo que ocurrió fue perfecto para tu crecimiento, incluso si en ese momento no lo entiendes del todo. Carl Jung hablaba sobre la integración de las sombras, esas partes de nosotros mismos que preferimos ignorar. En este sentido, Rolando nos recuerda que lo que sí fuiste, lo que sí dijiste, fue perfecto para tu aprendizaje. Esta es una lección poderosa, en lugar de juzgarte por lo que hiciste o no hiciste, debes abrazar el aprendizaje que esas experiencias te brindaron. Solo así podrás avanzar con una mente y un corazón más ligeros. Otro aspecto clave de la sanación es rodearte de personas que te apoyen en tu proceso. Como dice Rolando, si tú te amas sana y profundamente, sabrás elegir a quien te haga sentir valorado, admirado y una gran experiencia. No puedes sanar si sigues rodeado de personas que no te aportan nada positivo. Es necesario que empieces a elegir tu entorno de manera consciente, buscando aquellas relaciones que te nutran y te hagan crecer. Ion Boothby, con su teoría del apego, nos enseñó que las primeras relaciones que formamos en la vida influyen en todas nuestras relaciones posteriores. Si no sanas las heridas de esas primeras experiencias, seguirás repitiendo patrones destructivos en cada nueva relación. Rolando refuerza esta idea cuando dice, ninguna relación sana se da cuando, al menos uno de los integrantes, trae consigo heridas y patrones destructivos. Sanar tus heridas es una condición indispensable para poder construir relaciones sanas en el futuro. Atento a esto, porque puede ser la clave que necesitas para sanar. Dejar ir no significa olvidar. Dejar ir significa hacer las paces con el pasado y permitirte avanzar sin el peso de lo que fue. Rolando Goicochea lo expresa claramente, nada vuelve a ser como antes, pero eso no es algo malo, es una oportunidad. Dejar ir abre espacio para nuevas oportunidades y experiencias más enriquecedoras. El proceso de sanar no es rápido ni fácil, pero es profundamente transformador. Como decía Freud, el sufrimiento no desaparece simplemente porque lo ignores, debes enfrentarlo y procesarlo. Rolando añade, para sanar tienes que darte la oportunidad de cerrar puertas, poner puntos finales. Cerrar esas puertas es esencial para que puedas abrirte a lo que viene, a nuevas experiencias y relaciones que realmente te nutran. Otro aspecto crucial de la sanación es el perdón hacia ti mismo. Rolando Goicochea menciona que perdonarte a ti mismo es toda una hazaña. Menospreciarse y culparse es fácil. El verdadero reto está en aceptar tus errores y vulnerabilidades y hacer las paces contigo mismo. Solo cuando te perdonas puedes seguir adelante sin el peso de la culpa. Erich Fromm hablaba de la importancia del amor maduro, y esto aplica no solo a las relaciones con los demás, sino también contigo mismo. El amor propio implica un compromiso con tu bienestar emocional. Rolando lo resume de manera perfecta, el amor siempre es una creación tuya. Amar es una disciplina que construyes con tus pensamientos, con tu tiempo, pensando en el bienestar ajeno y en el tuyo. Amarte y sanar son dos caras de la misma moneda. Por último, recuerda que sanar no significa evitar el dolor, sino aprender de él. Como señala Rolando Goicochea, si tú te amas sana y profundamente, sabrás elegir a quien te haga sentir valorado, admirado. Sanar es un proceso que te llevará a construir una mejor relación contigo mismo y con los demás, permitiéndote crear vínculos más sanos y satisfactorios. Elena era una mujer de 32 años que, como muchos, se había enamorado profundamente de alguien que luego rompió su corazón. Su relación con Daniel duró 5 años, y aunque al principio todo fue maravilloso, los últimos 2 años estuvieron marcados por discusiones constantes, desconfianza y distanciamiento emocional. Cuando finalmente la relación terminó, Elena se sintió devastada. No solo había perdido a su pareja, sino también la visión que tenía de su futuro.
Durante meses, Elena vivió atrapada en una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Se preguntaba constantemente qué podría haber hecho de manera diferente. Si tan solo hubiera sido más comprensiva, si hubiera evitado ciertas discusiones, se repetía una y otra vez. Pero nada de eso cambió el hecho de que la relación había terminado y ella seguía atascada en ese ciclo de dolor emocional. Un día, mientras navegaba sin rumbo por las redes sociales, Elena se encontró con un post de Rolando Goicochea que decía: "Siempre que piensas que pudiste haber logrado más, te dañas la experiencia de disfrutar lo que sí ocurrió". Aquella frase resonó en lo más profundo de su ser. ¿Cuánto tiempo había estado Elena estancada en lo que pudo haber sido? ¿Cuánto dolor se estaba causando al negarse a aceptar lo que había ocurrido? Decidida a cambiar, Elena siguió leyendo más consejos de Rolando. Uno en particular captó su atención: sanar implica tomar distancia de lo que no te hace bien. Esto la llevó a reflexionar sobre su relación con Daniel. Aunque lo amaba, sabía que la relación no había sido saludable en los últimos tiempos. Era hora de tomar distancia, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Elena decidió tomar medidas inmediatas. El primer paso fue eliminar cualquier rastro de Daniel de sus redes sociales. No fue fácil, porque cada parte de su vida estaba impregnada de recuerdos compartidos, pero sabía que para avanzar debía cerrar esas puertas. También dejó de visitar los lugares que solían frecuentar juntos y comenzó a buscar nuevas actividades que le permitieran recuperar su sentido de identidad. A medida que los días pasaban, Elena comenzó a notar pequeños cambios en su estado emocional. Ya no lloraba todas las noches antes de dormir y su mente no estaba constantemente invadida por recuerdos de Daniel. Empezaba a sentir ligeras oleadas de paz, aunque todavía había momentos en los que el dolor volvía. Sin embargo, cada vez que esto sucedía, Elena recordaba otra frase de Rolando: hacer lo que te llena de vida y pensar más en ti es volver a cuidar de ti. Esto la motivaba a seguir adelante, a seguir buscando nuevas formas de sanar y de crecer. Un día, una amiga cercana la invitó a un taller de autoconocimiento y amor propio. Al principio, Elena era escéptica, pero decidió darle una oportunidad. En ese taller, no solo aprendió sobre la importancia de amarse a sí misma, sino también de perdonarse por los errores del pasado. En uno de los ejercicios, le pidieron que escribiera una carta a su yo pasado, perdonándose por las decisiones que había tomado. Elena lloró mientras escribía, pero sintió que, con cada palabra, liberaba una parte del dolor que había estado cargando. A lo largo de las semanas siguientes, Elena empezó a transformar su rutina. Se inscribió en clases de yoga, retomó la pintura, que había abandonado años atrás, y comenzó a leer más sobre crecimiento personal. Un libro que le marcó fue uno sobre cómo las relaciones fallidas pueden ser grandes maestros de vida. Esto la ayudó a ver su relación con Daniel desde una perspectiva diferente. Ya no era un fracaso, sino una experiencia que la había hecho más fuerte y sabia. Un día, Elena tuvo una revelación. Mientras pintaba un cuadro al atardecer, se dio cuenta de que había estado esperando que alguien más le diera la felicidad, cuando en realidad, ella misma era la única responsable de su bienestar. Fue un momento de claridad, uno de esos instantes en los que todo tiene sentido. Recordó las palabras de Rolando Goicochea: si tú te amas sana y profundamente, sabrás elegir a quien te haga sentir valorado. En ese momento, Elena supo que su sanación dependía exclusivamente de ella. La transformación de Elena no fue instantánea, pero sí progresiva. Cada día que pasaba, se sentía más segura de sí misma, más en paz con su pasado. Incluso sus amigos notaron el cambio, su energía era diferente, ya no estaba cargada de dolor ni resentimiento. Elena había aprendido a amarse profundamente y eso se reflejaba en la forma en que interactuaba con el mundo. Poco tiempo después, conoció a alguien nuevo. No estaba buscando el amor, pero el amor la encontró a ella de una manera inesperada. A diferencia de su relación anterior, esta vez Elena no buscaba validación externa. Sabía quién era y lo que merecía. No necesitaba que alguien más la completara, porque ya se sentía completa por sí misma. La relación con esta nueva persona era completamente diferente. No había los altibajos emocionales que había experimentado antes.
se sentía segura, valorada y respetada. Recordó otra frase de Rolando que la había marcado: ninguna relación sana se da cuando uno de los integrantes trae consigo heridas y patrones destructivos. Esta vez, tanto Elena como su pareja habían sanado sus heridas y eso les permitió construir una relación basada en el respeto y el amor mutuo. Elena no solo había encontrado el amor en otra persona, sino, lo más importante, había encontrado el amor en sí misma. El proceso de sanar no fue fácil, pero fue necesario para que pudiera descubrir su verdadero valor. En sus momentos de reflexión, solía recordar las palabras de Rolando: nada vuelve a ser como antes, pero eso no es algo malo, es una oportunidad. Y Elena había aprovechado esa oportunidad para reconstruir su vida desde el amor propio y la paz interior. Hoy en día, Elena es una mujer segura de sí misma, que mira al futuro con optimismo y que ha dejado atrás el dolor del pasado. Ha aprendido a valorar cada experiencia, incluso aquellas que en su momento le causaron sufrimiento. Como solía decirle a sus amigos, el pasado me hizo quien soy hoy, y por eso, estoy agradecida. Elena había sanado completamente y ahora era capaz de crear nuevas historias desde un lugar de amor y bienestar. El proceso de sanación de Elena es un ejemplo inspirador de cómo tomar las riendas de tu vida emocional puede cambiarlo todo. Elena comenzó desde un lugar de dolor profundo, atrapada en los recuerdos de su relación con Daniel y sin saber cómo seguir adelante. Es un lugar en el que muchos de nosotros hemos estado en algún momento, pensando que el pasado nos define y que no hay escape de las heridas emocionales. Pero como ella misma descubrió, el primer paso para sanar es aceptar la realidad de lo que ocurrió y aprender de esa experiencia. Elena luchó contra la tentación de quedarse estancada en lo que pudo haber sido. Su historia refleja la importancia de soltar las expectativas irreales sobre el pasado. Como dijo Rolando Goicochea, siempre que piensas que pudiste haber logrado más, te dañas la experiencia de disfrutar lo que sí ocurrió. Elena aprendió a aceptar lo que fue, a valorar las lecciones que su relación le había dejado y, finalmente, a cerrar ese capítulo. Una de las decisiones más importantes que tomó Elena fue distanciarse de lo que no le hacía bien. Eliminar a Daniel de sus redes sociales y dejar de visitar los lugares que frecuentaban juntos fue un paso crucial para su sanación. Este es un punto clave que Rolando también refuerza en sus enseñanzas: sanar implica tomar distancia de lo que no te hace bien. Al distanciarse, Elena pudo comenzar a ver las cosas con más claridad y empezar a reconstruir su vida sin estar constantemente invadida por el pasado. El viaje de Elena hacia el amor propio es uno de los aspectos más poderosos de su historia. Como muchos, al principio, Elena no comprendía realmente lo que significaba amarse a sí misma. Pensaba que el amor propio era simplemente sentirse bien de vez en cuando, pero aprendió que es un proceso más profundo y constante. Las palabras de Rolando: amor propio no se trata de repetirte afirmaciones. Se trata de demostrarte con acciones concretas lo importante y valioso que ya eres, fueron un pilar clave en su transformación. A lo largo de su viaje, Elena se permitió perdonarse. Este fue uno de los pasos más desafiantes, pero también uno de los más liberadores. Sabía que, para poder avanzar, tenía que dejar de culparse por las cosas que no salieron como esperaba. El perdón hacia uno mismo es un concepto fundamental en la sanación emocional y es algo que Rolando también subraya en su trabajo. Como él mismo dice, perdonarte a ti mismo es toda una hazaña. Elena abrazó este concepto y permitió que el perdón fluyera, no solo hacia los demás, sino también hacia ella misma. Una de las lecciones más importantes que Elena aprendió en su proceso de sanación fue que su felicidad no dependía de estar en una relación. Antes, creía que solo sería feliz si encontraba a alguien que la completara, pero con el tiempo, se dio cuenta de que ella misma era suficiente. Esta realización fue un cambio radical en su vida y le permitió empezar a construir su bienestar desde adentro, sin buscar validación externa. El apoyo de amigos y nuevas experiencias también jugaron un papel importante en la recuperación de Elena. Al abrirse a nuevas amistades y oportunidades, encontró un nuevo sentido de propósito y comunidad. Este apoyo externo la ayudó a mantener su enfoque en el presente y a dejar de aferrarse a las viejas heridas. Al rodearse de personas que la apoyaban, Elena fortaleció su red de apoyo y creó un entorno positivo para su crecimiento emocional.
Otro aspecto esencial fue que Elena no evitó el dolor, sino que lo enfrentó. Decidió que, en lugar de ignorar sus emociones o reprimirlas, las exploraría y aprendería de ellas. Esta es una lección que muchos de nosotros necesitamos aprender. El dolor es una parte natural de la vida, y no debemos huir de él, sino entender lo que nos está tratando de enseñar. El papel de la actividad física y las nuevas aficiones también fue fundamental en el proceso de sanación de Elena. Volver al gimnasio y retomar la pintura no solo fueron actividades que la mantuvieron ocupada, sino que le permitieron reconectar con su propio ser, con las cosas que le apasionaban y que había dejado de lado durante su relación. Estas pequeñas acciones contribuyeron enormemente a su bienestar emocional. A medida que Elena avanzaba en su proceso, empezó a notar cambios internos. Ya no se sentía atrapada en el pasado, y su mente estaba más enfocada en el presente y en construir un futuro mejor para ella misma. Este cambio de mentalidad fue clave en su sanación, ya que dejó de verse a sí misma como una víctima de las circunstancias y empezó a tomar control de su vida. Una de las partes más hermosas de la historia de Elena es que, aunque encontró el amor nuevamente, su verdadera victoria fue encontrar el amor en sí misma. Esto es algo que todos necesitamos aprender en algún momento de nuestras vidas. La relación más importante que tendrás es la relación contigo mismo, y solo cuando esa relación es fuerte y saludable, podrás construir relaciones sanas con los demás. La capacidad de Elena para dejar ir el pasado también es una lección fundamental. Muchos de nosotros nos aferramos al dolor, pensando que, de alguna manera, eso nos protegerá del futuro. Pero la realidad es que, al soltar el pasado, nos permitimos abrirnos a nuevas experiencias y oportunidades. Elena aprendió esta lección y la aplicó de manera consciente en su vida. El viaje de sanación de Elena no fue un proceso lineal. Hubo altibajos, momentos de duda y dolor, pero lo importante es que nunca se rindió. Cada vez que el dolor volvía, recordaba las enseñanzas de Rolando, quienes la guiaban en su camino. Al final, Elena emergió más fuerte y más en paz consigo misma, lista para abrazar lo que el futuro le deparara. Este proceso de sanación también nos enseña la importancia de celebrar las pequeñas victorias. Para Elena, cada paso hacia adelante, por más pequeño que fuera, fue un triunfo. Reconocer estos logros es fundamental en cualquier proceso de recuperación, ya que nos recuerda que estamos avanzando, aunque sea a un ritmo lento. La historia de Elena también subraya la importancia de crear nuevos recuerdos y experiencias que no estén ligadas al pasado. Al construir una nueva vida, llena de actividades y personas que la enriquecían, Elena fue capaz de dejar de lado los viejos recuerdos que la ataban al dolor. Este es un paso crucial en cualquier proceso de sanación. Si algo podemos aprender de esta historia, es que la sanación es posible para todos. No importa cuán profundo sea el dolor, siempre hay una forma de superarlo. Pero requiere trabajo, compromiso y la disposición de enfrentar las emociones más difíciles. Elena nos muestra que el verdadero amor empieza por uno mismo. Solo cuando te amas y te valoras, puedes crear relaciones saludables y una vida llena de bienestar. La transformación de Elena es una prueba de que la sanación no solo es posible, sino que te puede llevar a una vida mucho más rica y plena de lo que alguna vez imaginaste. Ahora que has visto todo el proceso de Elena, te invito a reflexionar sobre tu propio camino. ¿Estás tomando las medidas necesarias para sanar tus propias heridas? ¿Has comenzado a cuidarte de verdad, tanto emocional como físicamente? Si no es así, quizás este sea el momento de empezar a hacerlo. Finalmente, me encantaría que compartieras tus propios pensamientos en los comentarios. ¿Te has encontrado en una situación similar a la de Elena? ¿Qué pasos has dado para sanar? Tu historia podría inspirar a otros que están pasando por algo similar. No dudes en compartir y abrir un espacio de apoyo en esta comunidad. Nos encantaría saber de ti. Si te ha resonado la historia de Elena y todo lo que hemos discutido sobre el proceso de sanación, te invito a que explores los cursos de Rolando Goicochea, donde aprenderás herramientas prácticas y profundas para tu crecimiento personal. Rolando ha ayudado a miles de personas a sanar sus heridas emocionales, aprender a amarse a sí mismas y construir relaciones saludables. Si quieres dar ese paso hacia una vida más plena, los enlaces a sus cursos están en el primer comentario de este video.
No pierdas la oportunidad de comenzar tu transformación hoy mismo.